organizó la semana pasada, yo por una cuestión de salud no pude asistir, fue elaborada por el INTA, por el municipio de General Güemes y por instituciones locales, a los fines de desarrollar un hábito alimentario más saludable, de que muchas veces en los hogares hay frutas y verduras que no se utilizan y se deterioran y se pierden. Y esta nueva técnica que se viene implementando es el compostaje, técnicamente, y es hacer más duraderos los alimentos para la mejora de la salud y de la utilización de todas las frutas, verduras y similares. Gracias, señor senador.